Hi, hello, can you hear me? Oh, teacher. Hello, Rosanita, good to have you here. Qué bueno tenerla aquí, Rosanita. Thank you, teacher. Rosanita, Carlito, Sandra, Ilse, César. Good evening. Hi, hello. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Nice. Nice, okay, nice, I like that. Very good. I like to hear that. Me encanta escuchar eso, que han estado bien, ¿verdad? Que están muy bien. Perfecto. Me gustaría preguntar la pregunta de siempre. Si han podido entrar a la plataforma. Me gustaría que me cuenten cómo les sí. ha ido. De hecho, teacher, ahorita voy en la sección 1, quiero ver, 1.12. En la sección 1.12, muy bien. Si nos pudiera contar un poquito de qué se trata para todos los oyentes acá. Bueno, ahorita en la 1.12 se trata de los, están una, como una conversación o un estudiante le está preguntando los horarios a las personas. Ah, muy bien. The schedule and the daily routine. Yes? Yes. Ok, muy bien. Justamente pregunto porque ahora vamos a estar trabajando ese tema, ¿verdad? Las rutinas diarias. También me gustaría saber si recibieron los documentitos que les envié. Yo les hice llegar las listas de verbos. ¿Se recuerdan que yo asumí el compromiso con ustedes de hacérselas llegar? Estoy yes. Al grupo de WhatsApp. Ajá, exactamente. No llegó nada. No llegó nada. ¿Será? ¿Y el resto? Porque hubo un par de personas que sí me respondió que lo habían recibido. Sí, teacher, yo sí lo recibí. Ok, ¿será me que tú? Ok, entonces lo que pienso es que quizás algunos no están incluidos en el grupo. Entonces vaya, hagamos una cosa, por eso tuve a bien preguntarles, porque me gustaría que si no lo han recibido, puedan pedirle a Gaby que los inscriba, ¿verdad? Que los inscriba al grupo de WhatsApp porque ese control sí lo lleva directamente Gaby. Yo podría hacerlo de alguna manera en directo con ustedes, pero es un reproceso y lo ideal es que todos estemos conectados en la misma, que todos estemos, como decimos, en la misma página, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí. Quienes por alguna razón no hayan recibido, entonces sí les voy a pedir de favor que me le digan a Gaby, ¿verdad? Porque ahí sí significa que tenemos alguna dificultad en términos de que no hemos sido conectados al grupo de WhatsApp. Bien, entonces, habiendo dicho esto, me alegra que quienes los tengan ya los tengan y ahora vamos a utilizarlos de alguna manera. Si ustedes se fijan, les mandé verbos regulares, les mandé verbos irregulares y también les mandé un video que aunque todavía no estamos viendo necesariamente el pasado, pero como yo les expliqué que la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular es eso, ¿verdad? Porque los verbos regulares tienen el mismo forma para hacer pasado. El pasado y el pasado participio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por esa razón es que yo les hice el envío del videíto de cómo es que se pronuncia, ¿verdad? Eso lo pueden ver ustedes el número de veces que quieran. Pero sí quiero hacer énfasis que lo que es importante que ustedes completen es lo de la plataforma, ¿verdad? O sea, ningún material adicional que yo les mande es más importante que la plataforma. De hecho, lo que yo les compartí es un material complementario, pero su prioridad es completar la plataforma. Entonces, para este día vamos a trabajar en secuencias de eventos, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito acerca de nuestros propios horarios. Welcome, Jacqueline. Welcome, Sandrita. And who else? Welcome, Gaby. César. Oscar. For the ones that have recently joined us.
Ok, voy a compartirles un PowerPoint que hemos creado para trabajar. Daily routines. Ok. Vamos a trabajar este día en lo que son las rutinas diarias. Si ustedes recuerdan, ayer estuvimos hablando un poquito de que ahora íbamos a pensar qué cosas hacemos nosotros usualmente todos los días y qué íbamos a compartir al respecto. Así es de que en este momento yo les voy a compartir mi pantalla para que comencemos a trabajar. Ok, reitero, en su plataforma ustedes tienen muchos más recursos que esto, pero tuve a bien traerles esto porque es una pequeña ilustración de lo que normalmente hacemos. Normally we get up early, nos levantamos temprano, ¿verdad? Voy a ir acá en mi auxiliar, vamos a ir haciendo aquí un ejercicio, ¿verdad? Vamos a tratar de describir how it's a normal day, how it's my daily routine. Y vamos a escribir, digamos que vamos a hacer mi ejercicio. How is my daily routine? ¿Verdad? Entonces yo voy a decir, I get up early every day. Me levanto temprano todos los días. I take a shower. Yo me ducho, ¿verdad? Me ducho. I get dressed. Sorry. I get dressed to go to work. And then I puedo decir, I take the bus to go to work. Y puedo, sorry, aquí se me quedó algo. Y puedo incluso agregar una cosa más y puedo decir, I have lunch. No, I mean, I have breakfast. Breakfast at 7 a.m. Ok, so let's imagine that this is my example. Imaginémonos que esta es mi rutina diaria. Si ustedes se fijan, solo les he descrito un poquito, digamos un ratito de la mañana. Entonces, ahora vamos a practicar, ¿verdad? Viendo algunos ejemplos, lo que nosotros normalmente hacemos. Eso se llaman routines o rutinas, ¿verdad? ¿Qué cosas son repetitivas? Una rutina normalmente es algo repetitivo que hacemos todos los días o casi todos los días. Y si ustedes se fijan, para hacer estas daily routines, yo utilizo un verbo en simple present. ¿Verdad? Utilizo un verbo en presente simple. I get up, I take, ¿verdad? I get, ¿verdad? Vamos a utilizar esto para poderles ilustrar. Get dressed, I take, ajá, I have, oops, ahí se me fue el I. Vamos a ver. Ok, entonces, vamos a ver las imágenes que les traigo, vamos a practicar y luego vamos a trabajar cada uno su rutina diaria. ¿Ok? Vamos acá. ¿Pueden todos observar lo que está en mi pantalla? ¿Pueden todos observar esa laminilla? Sí. Yes. Okay, okay, so it says have lunch, play karate, have a shower, go to bed, do homework, have dinner, get up, go to school. So let's repeat, repitamos, have lunch, have lunch. Le voy a pedir que se pongan un mute un ratito para que hagamos el ejercicio de practice pronunciation, okay? Okay, let's start. Daily routine. Daily routine. Have lunch. Have lunch. Play karate.
Have a shower. Go to bed. Do homework. Have dinner. Get up. Go to school. Ok. Entonces, si vemos el dibujito, ¿verdad? Ahí tenemos unos ejemplos que dice John, ¿verdad? John, ¿y qué se les imagina? Space at 7 o'clock. Get up. Pero como es John, entonces... Get up. Ajá, entonces nos quedaría así. John gets, ¿se acuerda? De la letra S. Gets up at 7. Se levanta tarde John, ¿verdad? Sí. Digamos AM. Para nosotros aquí en El Salvador eso es tarde. Ok, most of us go to work very early. La mayoría de nosotros va a trabajar bien temprano, ¿verdad? Ok, so, and then it says, then he podría ser, vamos a ver, have a shower, ajá. Y luego dice, luego dice at 12 o'clock. ¿Cuál creen ustedes de estos verbos que están acá? ¿Qué es el que más aplica para ese ejercicio? Has lunch. Nice. Congratulations. Then, and he has lunch at 12 o'clock. Okay. ¿Qué más podemos decir? He plays karate. No. He goes to school. O podemos decir, ajá, he goes to school and do homework in the afternoon, ¿verdad? Ajá. Y luego podemos decir he plays karate and have dinner at 7 p.m. Ajá. He, podemos decir, Goes to bed. He goes to bed. Ajá. And then he does homework and then he go to bed. He goes to bed. Porque estamos hablando de he. Okay, so what we are going to do now is to think about our daily routine. Vamos a pensar acerca de las cosas que hacemos nosotros rutinariamente, ¿verdad? Y vamos a hacer algo un poquito similar a lo que yo les acabo de explicar, que es lo más parecido a lo que yo hago. Por lo menos, at least, I would like to have 5 activities. Me gustaría, no quiero que me describan todo el día completo porque yo sé que son muchas las actividades que hacemos, pero que al menos me digan 5 actividades. Entonces, ahí es donde ya cobran vida los verbos que yo les mandé, tanto los regulares como los irregulares, porque ahí, por ejemplo, el de los irregulares a mí me gusta mucho porque tiene el dibujito, entonces es bien fácil para usted ubicarse, incluso están por grupos de pronunciación, ¿verdad? Yo estoy por buscar el video que también tiene la pronunciación de esos verbos irregulares. Es bastante largo el video, pero en su tiempo libre, como un material adicional, lo pudieran ver. Sin embargo, reitero que su prioridad es la plataforma y eso es lo que tenemos que comentar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que every one of you, que cada uno de ustedes pueda crear, to create at least 5 sentences of your daily activities and describe your daily routine. Cada una de estas que están escritas acá se llama daily activity, actividad diaria. Pero todo junto, ¿verdad? Ese conjunto de actividades que yo hago repetitivamente se llama daily routine o rutina diaria, ¿verdad?
So then I want you to please create yours. Quiero que por favor hagamos el esfuerzo de crear las nuestras. ¿Sí? I'm going to give you 3 minutes. Les voy a dar 3 minutitos. Los voy a poner a todos un mute para que se puedan concentrar. Y en 3 minutos necesito que cada uno vayamos levantando nuestras manitas y me digan quién quiere voluntariamente iniciar sharing, start sharing, comenzar a participar. ¿Ok? Ok, vaya, entonces aquí los tengo ya mute para que ustedes puedan concentrarse en lo que van a hacer y en 3 minutitos comenzamos a compartir. Si ustedes se fijan, mi clase es muy de talking, ¿verdad? Al final la idea es esa, que quienes hablen más en la clase sean ustedes más que yo. Todavía me siento que yo hablo mucho, pero la idea es eso, que es su espacio para poder practicar su inglés. It's your space to practice your English in this class. Okay, so let's start. 3 minutes. 9:18. So at 9:21, I'm going to open the mics for you. I'm going to send a message for the one that is not connected yet. Okay, great. Okay, 9:19. Okay, 1.5 minutes left, 1.5 minutos para terminar. Okay, Moisés says, I finished. Okay, Moisés. So you will be the first one. Usted va a ser el primero. Okay, we are going to open the mic for Moisés. Where are you, my dear Moisés? Okay. Okay, start. I'm ready. Okay. 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 I get up at 7:50 a.m. Okay. I take a shower at 8 a.m. Okay.
I get dressed to go to work. I take the bus to go to work. Uh-huh. I have lunch at 12:30 p.m. Okay. I practice English 20 minutes. Uh-huh. I watch the news at 8 p.m. Okay. I have my English class at 9 p.m. Okay. I go to bed at 10 p.m. Okay, great. So very well organized routine, Moises. Thank you for sharing. Thank you. Okay. Now I would like to ask you to mute your mic, and then let's give the chance to another participant. I would like to start voluntarily. Who wants to continue? Voluntariamente, ¿quién quiere continuar? Si no, yo le voy diciendo sus bellos nombres. Hello. Ok. Vamos a ver. Ilse. Hi. Hi, Ilse. Are you ready? Would you like to share your daily activities and routine? I clean the house in the morning. Okay. I take a bus to get to work. Mm-hmm. I work in the office from 8 to 5. Okay. I read a book every night. Okay. I cook dinner every day. Okay, great, Ilse. Thank you so much. I will mute you again, and we are going to give the chance to other participants. Cesar. Cesar. Cesar Antonio, yes. Sí. My daily routine is I get up early every day. Mm-hmm. I have breakfast at 6 a.m. Mm-hmm. I ride a motorcycle to get to work. Okay. I have a lunch at 12 o'clock. Mm-hmm. I watch TV at 6 p.m. Okay, great. Nice. Thank you, Cesar. I'm going to mute you again in order to give the participation to other person. Jacqueline Rogel. Jaquita. Hi. Hi, Jackie. I get up early every day. Mm-hmm. I take a shower. Okay. I go to the university. Mm-hmm. I take a bus to go to work. Yeah. I take a breakfast. 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 Sino breakfast. Es como breakfast. Una E. Yes, breakfast. And I go to the home. Okay, Jackie. Thank you. Thank you very much. I would like to ask you to mute yourself, and I will ask Jonathan Rivas. Would you like to share, Jonathan? Hello. My daily routines, I get up early every day. I take a shower. I brush my teeth. Mm-hmm. I get dressed, go to work. Mm-hmm. To go to work. Mm-hmm. I get home at 5 p.m., 5 o'clock. Okay. Okay, thank you. Roxanita? Roxanita Vázquez? My daily routine is I get up early every day. I take a shower. 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 Yes, it's como when I say shh. Yes, that way, shower. I take the bus to go to university. Yes, university. It is at 8 a.m. and I start my work routine. 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 Okay, thank you, Roxanita.
Guevara, a Guevara. Hello. My dear. Sleeping. Sleeping. Are you sleeping? Are you tired? Okay, I will give you the chance to observe. Le vamos a dar chance a que observe y haga la suya. Vaya, le vamos a dar el espacio a alguien más. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere continuar que ya esté listo? Voluntarily. Or I will say your beautiful name. Yo, Rina. Okay, Rina. So there is routines. I wash my face. I what? I wash my face. My face. My face. Lavarse la cara. Exactly. Yes, I wash my face. I water the plants every night. I take the bus to work. I take the bus to work. Yes. I prepare breakfast. Okay. I see the news every morning. I watch. Ahí sería I watch. Cuando yo veo la televisión o la pantalla de mi teléfono o la pantalla y las noticias, yo digo I watch. I watch. I watch the news. Okay. The TV news, okay? Thank you, my dear. I will ask you to please mute your mic and I will give you the chance to Gaby. Gaby Valles, Gavita. Yes. Okay. I get up early at 6 a.m. weekdays. And I take a shower. I get dressed to work, to study, and to work. I take the bus to go to university. I have breakfast at 8 a.m. I go to the work at 1 p.m. Great. Thank you, Gaby. I will ask you to mute yourself, and then I will ask to Carlos Cruz to continue sharing with us. I get up early every day. I take a shower. I drive to work. I have breakfast at 7 a.m. Great. And I work until 5 p.m. Okay, great, Carlos. Great job. Thank you. Martin Muñoz. Yes. Okay, could you please share your daily routine? Okay. I get up at 6:45 every day. I take a shower at 6:30. Okay. I brush my teeth. Then I take the bus to go to work. I start my work day with my coworkers at 8:00. Okay, great, my team, great job. Okay, Carlitos Morales. Okay, I get up at 6:00. Get up, I have, get up. Get up. Yes. I get up at 6:00. Okay. I have a shower at 7:00. I go to work at 7:40. I have lunch at noon. At noon, I have dinner at 7 p.m. Okay. And I go to bed. Okay, great job. Thank you very much. So I would like to ask to mute yourself, and I'm going to give the chance to Oscar Ramos. Oscarito Ramos. Are you there, my dear Oscar? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Thank you.
Okay, sorry. Well, for my daily routine are I wake up and get up early morning every day. And I take a bus to my work. And I arrive at 8 o'clock a.m. And next, go to for the coffee cup and drink coffee. Nice, nice. Every day. Coffee. To finally wake up. Me too. Okay, yeah. Oscarito. I need every day a coffee cup. Yes, I take like 3 cups of coffee. I drink, but yes, it's delicious. Okay, yes, I know. Thank you, Oscar. Okay, you're welcome. Okay, Oscarito, I will need you to continue with Sandrita Flores. My daily routine. I get up every day. I take a shower. I dress at 7 o'clock. I breakfast at 7:30. I take breakfast. I breakfast. I take. Toma el desayuno. Take, yes. Or I have. O yo tengo el desayuno a tal hora, ¿verdad? I had breakfast at 7:30. I go to work. Okay, great. Thank you. I will ask you to please mute yourself in order to give the chance to Ilse. I don't remember if you have already participated, Ilse. Creo que no. Ilse? Yes. Okay. Did you participate? ¿Ya participó? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Sí, sí, sí. Igual creo que Moisés. Carmencita Rivera. Carmencita? Are you there, Carmencita? Hello? Okay, let me see who else is missing. Jorge Alberto? George? Hi. Hi, George. Can you please share your daily routine with us? You please? My daily routine, I get up at 3:35 a.m. I taking a shower. I take breakfast with bread and a cup of coffee. I drive my car to work. I get at work and give my days. Check the banking moving or off account. At 9 o'clock. At night, for English class. Okay, great, George. I will mute you to continue with Josué Parada. Josué, are you there, my friend? Josué, are you there? Okay, Jonathan? Jonathan Rivas. Jonathan. Hi, Jonathan. Hello. Hello, my dear. Could you please share with us how is your daily routine? Again? Again? You did it? ¿Ya lo hizo usted? ¿Ya nos compartió? Sí, ¿verdad? Sorry, sorry, sorry. Vamos a ver, Carmencita Rivera se me había quedado. ¿Será que now can you hear me, Carmencita? Carmencita. Okay, who's missing? Sorry, okay, Rina, and could you please share your daily routine, Rina? Ya participé. Ya participó, ¿verdad? Quiero ver quién se me ha quedado, chicos. Ya estuvo Oscar, George, Jonathan, Sandrita. Roxanita, no yet, right? También, ¿verdad? Jackie, Guevara. Josué, ya estuvo también. Carmencita, que no la oigo. Moisés, creo que fue el primero. Carlitos Morales, ya. César Antonio, ¿ya participó César? Sí, ya.
Martín. Sí, ¿verdad? Hola, Martín. Ya hola, participé. Martín. Ya, ¿verdad? Carlitos Cruz. También. Y Gaby, sí la recuerdo. Que ya participó. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Now you know how to say and explain how is your daily routine. Ahora ustedes ya saben cómo explicar su rutina diaria, ¿ok? But now, I want you to continue talking about another person. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de compartir qué hace la otra persona. Si ustedes ven en la pantalla, on the screen, it says he... Space, go to school after breakfast. ¿Cómo debería de ser el verbo go para he? Goes. 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 He goes. He goes to school after breakfast. Luego tenemos he have dinner with his parents at 7 p.m. Entonces, ese have, ¿cómo debería ir para he? Has. He has dinner with his parents at 7 p.m. Yes. The next is sometimes he and then play football in the park. ¿Cómo debería de ser ese play para he? He plays. Play. Okay. He usually have lunch in school with a friend. ¿Cómo debería de ser ese have? Has. Ok. Hay alguien que tiene un ruidito. ¿Será que se puede poner mute un ratito? Ok, thank you. Before breakfast, he usually, y dice take a shower. ¿Cómo debería de ir ese take for he? Takes. Takes, very good. He often watch TV before going to bed. ¿Cómo cambiamos el verbo? ¿Cómo nos queda? Watches. Para... Watches. He watches TV before going to bed. After school, he, y tiene do his homework. ¿Cómo nos quedaría para he? He does. He does. Very good. He always, and then it says, eat breakfast before going to school. ¿Cómo nos quedaría para he? It's. Okay, very good. And then it says, Tom, space, get up early every day. ¿Cómo nos quedaría para Tom? Ese get up. Get up. Very good. So, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora es tratar de trabajar en pareja, ¿sí? Entonces, ya más o menos ustedes escucharon lo que uno y otro dijo de lo que hace. Y me gustaría que esa pareja pueda decir, por ejemplo, digamos si Carlitos Morales trabaja con César. Entonces, ¿qué me va a decir? Carlos gets up very early every day. Carlos takes a shower at 7 a.m. or something like that, okay? Can you please choose a person to work with? ¿Podrían, por favor, escoger una pareja para trabajar y ambos, tanto uno va a decir lo que uno hace como el otro va a decir también al menos una cosa de la otra persona, ¿sí? Lo que quiero que utilicemos es tercera persona con he o con she, ¿verdad? Okay. So we are going to have 2 minutes to practice. Vamos a tener 2 minutos para practicar. Entonces usted va a decir, quien quiere iniciar va a decir, por ejemplo, fulanito. Entonces ese fulanito de quien hablaron va a devolverle la participación a usted diciendo dos cosas, ¿verdad? De lo que usted hace. No necesariamente van a ser exactas porque tal vez ya no se acuerden de todo lo que usted dijo, pero más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiero que utilicemos simple present, like here, the simple present, with the third person singular. Quiero que utilicemos la tercera persona en el presente, tercera persona singular en el presente simple. Ok, let's start. 1 minute to practice, 1 minuto para practicar y de ahí comenzamos. Thank you.
Okay, are you ready? Who wants to start? ¿Están listos? ¿Quién quiere comenzar? César. Okay, César, go ahead, comience. Carlos has breakfast at 7 a.m. Okay, ¿Carlitos Morales o Carlitos Cruz? Charles Cross. Okay, Charles Cross. Okay, continue. Una oración más. One more. Carlos gets up early every day. Okay, great. Thank you. Carlitos Cruz, now you continue. Okay. Cesar goes to work after breakfast. Okay. Sometimes Cesar plays football in the park. Okay. Great. Thank you. Next volunteer. Aquí ya se me rompió la cadena. Así que siguiente voluntario. Moisés. Ok, Moisésito, adelante. Ok, thank you. Roxana wakes up early morning at 6 a.m. Ok. Roxana takes the bus to go to the university. Ok, great. Now, Roxanita, it's your turn. Roxanita. Where are you, my dear? Hello. Hello, okay. I can hear you very well. Okay, Moises, is he get up early every day? He gets up. Okay, and I take your motorcycle Moises. To go to work. Yes. Moises takes his motorcycle. Yes. Okay, repeat. Moises takes. Moises take. Takes. Le agregamos la S, ¿se acuerda, Rosalía? Take. Takes. Y takes. Lo que sigue, ¿verdad? His motorcycle. His motorcycle. To go to work. Okay, great. Thank you, Roxanita. Nice job. Okay, next volunteer. Siguiente voluntario. Sandra. Okay, Sandrita, go ahead. Adelante. Gaby gets up every day. Gaby takes a shower every day. Okay, great. Thank you, Gaby. Now it's your turn. Jacqueline gets up at 6 a.m. Okay. And she goes to goes. And she goes to work at 8 a.m. Great, nice job. Thank you. Next volunteer, siguiente voluntario. Yo. ¿Quién dijo yo? A ver. Hola, hola. Vamos a ver si no vamos a tener que decir quién. Ok, George, Jorge Alberto. George. Hi. Ok, I would like that you choose a partner and say something about your partner, about the routine of your partner. Moises. Ok. He gets up early. He takes the bus to work. Lunch at 12 noon. Okay, great. Okay, Moisesito, have you participated? Yes, okay. But I can do it again. Thank you, but no, I need someone who has not participated. Thank you. Jose, I'm okay. Thank you, Moisesito. Josué Parada. Josué. Are you there, Josué? Hola. Okay, hello. Can you please say at least two sentences of one of your partners?
or classmates? Bueno, solo de una pude. Sería de Rina. Okay. Rina watches her face. Okay. ¿Cómo sería la oración? Rina watches her face. Washes. Washes her face in the morning, for example. ¿Sí? In the morning. Mm-hmm. Ajá, porque si decimos watch con una T es como mirar, ver. Mm-hmm. En cambio, wash es lavar, ¿sí? Ok, sí, Rina, thank you. Rina, would you like to continue? Josué takes a shower every day. Ok. Josué drinks coffee every morning. Ok, great. Thank you. Martín, have you participated, Martín? No, no. Ok, can you please choose a classmate and say two daily activities? Ok. Jorge gets up early every day. Mm-hmm. He plays football in the park. Ok. Jorge watches TV before going to bed. Ok, thank you. Jorge. You're welcome. Thank you. Jorge, can you please continue? George, are you there, my dear? No podemos escuchar a George. Probablemente tenga algún problema de audio. Gaby, Gavita, would you like to continue, Gaby? Hi, Gaby. Are you there, Gabby? Hello, Gabby. Okay, Sandrita. Ya participé. Ah, ya participó. Okay, veamos quiénes nos quedan. Carmencita Rivera, ¿será que ahora sí nos escucha? Carmencita. No escucho a Carmencita desde hace ratos. Oscar Ramos. Hello. Hello, Oscar. Ok. Can you please share? Carmen, she cleans the house every day. Cleans. Carmen cleans. Si usamos Carmen, quitamos she y decimos Carmen cleans. Le agregamos la S. Yeah. Ok, go ahead. Don't worry. Continuemos. Carmen arrives to work early morning. Early in the morning. Ok, great. Carmencita, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Carmencita? Creo que no. Ok, Rina. I think that Rina has not participated yet. Ok, let's continue, Rina. Continuemos. Yo participé con José. Ah, ok. Rosanita también, ¿verdad? Sí. Ok. Sandrita. Participé con Gaby. Ok, vamos a ver. Jackie. Okay. Jonathan gets up early every day. Mm-hmm. Jonathan brushes your teeth. His teeth. His teeth. Yes. Okay, great. Jonathan, have you participated, my friend? Hello. Hello, Jonathan. Okay. Jacqueline. Okay. Jacqueline wakes up early every day. She takes the bus. Takes. To the, takes. She takes the bus to the university and she goes to work. Goes. Goes to work. Okay, great. Thank you. Let me see. César Antonio, I think that you have not participated yet. ¿Ya participé? ¿Ya participó, Cesarito? Sí, con Carlos Cruz. Ok, sí es cierto.
Vamos a ver, ¿quién más se me queda? Creo que ya estamos casi todos porque Carmencita no me escucha. ¿Hay alguien que se me haya quedado, chicos? No. Yo creo que no pasa. Usted, Carlitos, ok. Adelante, sí. Carlitos. ¿Con quién sería? Escoja a alguien porque no... Creo que ya casi todos nos quedan. Moisés goes to a school after breakfast. Okay. After school. Moisés. ¿Cómo sería el teacher doing? Does his homework, for example. That's okay. After school, he does his homework. Okay, great. Thank you. Carmencita, I'm trying to listen to you. ¿Hay alguien más que se me haya quedado, chicos? Que no haya mencionado. Okay, creo que... Martín ya había participado, ¿verdad? Hola, yes, Martín. Yes, I already participated. Okay, you already participated. Okay, entonces vamos a ir cerrando ya porque nos quedan pocos minutos. Si ustedes se fijan, ahora aprendimos a decir daily activities from us that are part of our daily routine. And we also learn how to this part, but also we learn how to talk about the daily routine of a third person. Aprendimos a hablar y a decir las actividades de la rutina diaria de una tercera persona. So I want to encourage you to continue practicing. Les animo a que continúen practicando, ¿verdad? Cómo decir rutinas diarias. Y nuevamente voy a tratar de ir a la plataforma. Déjenme ver, porque no la tengo acá. Sí. A ver. Acá teníamos la plataforma y pues de alguna manera ya logramos parte del objetivo con la práctica. Sin embargo, quiero animarles porque aquí tenemos un video que dice What's your schedule like? Es como, ¿cómo sería tu rutina, verdad? O tu horario. Y ahí vemos, sí, en este caso es un horario, schedule. Could you repeat that word with me? ¿Podrían repetir esa palabra? Schedule. Todos. Quítense el mute todos, please. Unmute yourself. Schedule. Ajá, esa palabrita a veces nos da problemita, ¿verdad? Para pronunciarlo. Yes. So, let's repeat. What's your schedule like? What's your schedule like? Okay. You will have the chance to participate the pronunciation once you are listening to the video, okay? Van a tener la oportunidad de seguir practicando esa palabrita cuando corran el video que está en la plataforma en la sección 212. ¿Verdad? Entonces les pediría, por favor, que vayan a la plataforma, que corran el video. Y tenemos la sección de Knowledge Check. Dice, read the article, the number, then number the activities in each person's schedule, select the number from 1 to 5. ¿Verdad? Entonces esta es una Reading and Comprehension Activity, es una actividad de lectura comprensiva, en donde ustedes van a poder ver, de acuerdo a lo que cada quien dice, ¿verdad? Organizar como el tiempo de esta persona, ¿verdad? En el orden que corresponde, según lo que dice la lectura, the reading. ¿Perdón? ¿Hola? Veamos el ejemplo de Brittany Davis, ¿verdad? Ahí está el orden, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona... she gets up, then she takes the bus, she goes to class, and then number 4, she works, and number 5, she studies, okay? Entonces, ustedes van a completar el ejercicio con Joshua Burns,
¿verdad? Que es la otra persona que nos aparece ahí. Y con Maya Black, ¿verdad? Y luego van a tener que enviar... Maya. Maya, yes. Entonces les pido de favor, ¿verdad? Que vayamos priorizando la plataforma, que vayamos completando para que al final ustedes no sientan que las actividades se les van acumulando, ¿verdad? Quiero ver si me deja avanzar un poquito más. Para el día de mañana vamos a estar hablando about places in houses and apartments. Vamos a estar hablando acerca de los lugares en nuestras casas y apartamentos. Así que el día de mañana yo les espero con esa actividad. Por el día de hoy yo me quedaría hasta acá. Solo me gustaría conocer si hubo alguna situación que no quedó clara de la clase, ¿verdad? Si hay alguna retroalimentación de parte de ustedes o si les parece que vamos en buen ritmo. Teacher. Mande. De la clase no tengo ninguna pregunta, todo me quedó claro. Ok. En la plataforma estaba haciendo, ya voy en esa parte de la que usted acaba de mencionar, de las partes de la casa y apartamento y todo eso. Perfecto. Y me llamó la atención alguna explicación que dio la persona que sale hablando en los videos. Uh-huh. Sobre, si hago un ejemplo, si no me equivoco, que hacía la pregunta que si en el apartamento había ventanas, si no me equivoco. Uh-huh. Y él lo contestaba con they, porque supuestamente era plural, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las ventanas. Es correcto. Uh-huh. Si está hablando de ventanas, que son objetos, ¿por qué lo responde con they? Estoy adelantando quizás un poquito porque es la clase de mañana, pero... Sí. Me dio curiosidad y dije, voy a preguntar, si no se me va a olvidar. Vaya, fíjese que lo respondió con they precisamente porque es plural. Porque cuando estamos hablando de un objeto o cosa, el equivalente es it, que es como esto, esta. Pero como ahí ya estamos hablando de más de un objeto, ahí sí tenemos que hablar de they. Por ejemplo, si yo hablo de mis zapatos, yo puedo decir, I love my shoes. They are very comfortable. Es como, yo amo mis zapatos porque ellos son muy cómodos. Entonces, como son dos zapatos, ¿verdad? Estoy hablando de they. Pero, por ejemplo, si yo perdí mi zapato, yo puedo decir, I cannot find my shoe. I don't know where it is. No sé dónde está, porque estoy hablando de un solo zapato. Sí, entonces es lo que es plural que hace que él utilice they. Ah, ok. Sí, pero sí, mañana con mucho gusto podemos profundizar. Ok. Ok, my dears, have a good night, rest, and hope to see you tomorrow, ok? Great class. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night, everybody.